Saludo con mucho respeto a todos los senadores que han intervenido y a quienes no lo han hecho, pero están tomando parte en esta importante sesión del Senado de la República. Agradezco muchísimo la invitación. Naturalmente, si se convoca a una nueva sesión para efectos de control político, asistiré, como siempre, respetuoso del Poder Legislativo, como lo he sido toda mi vida, a continuar dando, si es del caso, el debate sobre esta materia que tanto interesa a los colombianos. ¿De qué se trata el asunto que hoy se está discutiendo en esta sesión del Senado? Se trata de un asunto de cooperación militar internacional. Esto hay que tenerlo muy claro y los colombianos tienen que tenerlo muy claro. Se trata de un asunto de cooperación militar internacional. No se trata ni de tránsito de tropas, no se trata de estacionamiento de naves o aeronaves de guerra en territorio colombiano. ¿Por qué se trata de un asunto de cooperación militar internacional? Voy a explicar las razones por las cuales esto es lo de fondo en lo que tiene que ver con las preocupaciones que aquí han sido expuestas por distintos senadores. ¿Qué es la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad? Son unidades especializadas del Ejército de los Estados Unidos. ¿Especializadas en qué? En entrenamiento, asistencia y asesoría a naciones aliadas. Sí, es cierto. Se trata de asistencia, entrenamiento y asesoría a naciones aliadas. Colombia es una nación aliada de los Estados Unidos. Están compuestas por oficiales y suboficiales seleccionados de unidades regulares del Ejército de los Estados Unidos, que reciben entrenamiento especializado para hacer parte de esta brigada. Pertenecen al Comando Sur de los Estados Unidos y es un cuerpo élite que se conformó hace 17 años y pertenecen al arma de infantería. ¿Qué es lo de fondo aquí? Lo de fondo es que se trata de una unidad que presta asesoría, da entrenamiento y asiste a fuerzas de seguridad de naciones aliadas. ¿Desde cuándo viene haciendo o brindando esta tarea de asesoría los Estados Unidos? Desde hace muchísimo tiempo. En una primera instancia, el Ejército de los Estados Unidos brindaba esta asesoría a través de unidades especiales. Pero en un momento consideraron que no era conveniente para el propósito de los Estados Unidos congelar la capacidad operativa de un número de miembros del Ejército, razón por la cual le entregaron entonces la tarea de asesoría, entrenamiento y capacitación a unidades regulares. Pero después de un tiempo, llegaron también, soberana y autónomamente, a la conclusión de que, de esa manera, también estarían limitando la capacidad operativa del Ejército, razón por la cual decidieron crear una unidad nueva destinada única y exclusivamente a tareas de asesoría, de entrenamiento y de capacitación. Esta es la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad a Colombia. ¿Quiénes vienen? No vienen 800 militares americanos, ni 1.000, ni 2.500, ni 5.000, como se ha dicho de manera equivocada. Vienen 53 integrantes. ¿Que esos integrantes que vienen a Colombia son miembros de esa brigada? Sí, pero vienen a Colombia solamente 53 con el propósito de prestar tareas de asistencia como lo han hecho a lo largo de los años en otras partes del mundo. El día 27 de mayo llegaron a Colombia 5 de sus integrantes con el fin de analizar las condiciones en los sitios donde van a prestar asesoría. Y ayer llegaron 48 miembros más que en este momento, bueno es informarlo, están cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio.
Una vez cumplan el aislamiento preventivo obligatorio, ¿qué va a suceder? Se van a dividir en grupos más pequeños, grupos integrados por 10 u 11 militares del ejército americano. Unos de ellos irán a la Fuerza de Tarea Hércules, otros 10 u 11 a la Fuerza de Tarea Vulcano, otros 10 u 11 a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, otros 10 u 11 permanecerán en Bogotá en la brigada contra el narcotráfico, y el resto de ellos serán el equipo de comando de este grupo de asistencia técnica que vendrá a Colombia. ¿Qué van a hacer en Colombia? Van a brindar asesoría a los estados mayores de las fuerzas de tareas conjuntas que ya mencioné, en procedimientos y tácticas que permitan mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico. Es muy importante repetir con toda claridad que se trata de tareas de asesoramiento, de capacitación, de entrenamiento. No participarán en ningún caso, óigase bien, señor presidente, no participarán en ningún caso en operaciones militares ni estarán en el terreno. Se limitarán a las tareas propias de asesoría y entrenamiento en los estados mayores de las fuerzas de tarea conjunta. ¿Cuánto tiempo van a estar en el país? Van a estar alrededor de 4 meses en las zonas que ya les mencioné. ¿Qué especialidad tiene esta brigada de asistencia o este grupo de la brigada de asistencia integrado por 53 militares que ya está en Colombia en este momento cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio? El grupo que viene está integrado por diferentes especialidades del Ejército de los Estados Unidos: maniobra, protección, sostenimiento y comunicaciones. Es un grupo entonces militar interdisciplinario que cumplirá esas tareas de asesoría, de entrenamiento y de capacitación a los estados mayores de las fuerzas de tarea conjuntas ya mencionadas. Es también en este punto muy importante señalar que las funciones específicas son materia de acuerdos entre los respectivos comandantes. Todo entonces estará arreglado no solamente por las normas internacionales, binacionales vigentes, sino en su desarrollo por los acuerdos específicos que en esta materia hagan los respectivos comandantes. Estarán entonces en las instalaciones militares y no en el terreno, y no participarán, bueno es repetirlo, en operaciones militares ni ejecutarán funciones o responsabilidades asignadas a la fuerza pública colombiana. Esto lo que quiere decir es que las operaciones serán hechas única y exclusivamente por la fuerza pública colombiana. De esto es de lo que se trata: de un desarrollo adicional de los múltiples desarrollos que a lo largo de los años han tenido los asuntos relativos a la cooperación militar con los Estados Unidos. ¿Cuál es la base de este nuevo paso que se da en materia de cooperación militar internacional con los Estados Unidos? La base es múltiple. Es múltiple en tanto tiene que ver con acuerdos de naturaleza multilateral. Tiene que ver con acuerdos de índole binacional. Tiene que ver con la política de seguridad y defensa del gobierno del presidente Duque y naturalmente tiene que ver con los mandatos que se derivan de la Constitución Nacional. Y estoy hablando, por supuesto, de la Constitución de 1991. ¿Cuál es el fundamento en nuestra Constitución de este paso que se da? Pues es el artículo 9 de la Constitución Política, que prescribe que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos
y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Aquí se ha dicho varias veces que esta acción de cooperación militar internacional viola la soberanía. Nada más lejos de la verdad. Todo lo contrario. Este acuerdo es un desarrollo y es una expresión de la soberanía. Es decir, de la capacidad que tiene el Estado y que tiene el presidente de la República investido con la competencia, con la cláusula general de competencia en materia de relaciones internacionales para comprometerse con otros estados. Cuando un estado se compromete con otro, ejerce su soberanía. Cuando un estado se compromete con otro, adquiere responsabilidades como desarrollo y expresión de la soberanía. Razón por la cual esta, que es una expresión de soberanía, se convierte en uno de los fundamentos esenciales de esta nueva acción de cooperación militar con los Estados Unidos de América. En segundo lugar, ¿cuáles son las bases de índole multilateral que le dan piso jurídico, explicación jurídica y razón jurídica a esta nueva acción de cooperación militar internacional? En primer lugar, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que fue suscrita por muchos estados del mundo con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para erradicar el tráfico ilícito de estupefacientes. Es decir, este instrumento internacional, suscrito por Colombia, nos obliga a fortalecer la cooperación internacional para erradicar el tráfico ilícito de estupefacientes, que es lo que se refleja posteriormente en distintas acciones de cooperación militar internacional. Hay que tener presente que todo esto tiene que ver con la expresión del principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. ¿Qué es eso del principio de responsabilidad compartida? Eso del principio de responsabilidad compartida lo que significa es que la lucha contra el problema mundial de la droga, es una responsabilidad de todos los países que tengan que ver con uno cualquiera de los eslabones de la cadena criminal y no solamente con un país. Bueno es recordar además en esta sesión del Senado que el principio de responsabilidad compartida fue finalmente aceptado por la comunidad internacional después de una larga lucha de Colombia. Durante años, el principio de responsabilidad compartida no fue aceptado, se rechazaba, se negaba. Finalmente, gracias entre otros al inmenso esfuerzo de Colombia, fue aceptado el principio de responsabilidad compartida que le da aún mayor fuerza a estos convenios internacionales que obligan, porque quien se compromete, se obliga a fortalecer la cooperación internacional en materia de lucha contra las drogas. Otro instrumento internacional que debe ser mencionado es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cuál es el propósito de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional? Es promover la cooperación internacional para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, es decir, a los narcotraficantes, a las organizaciones internacionales de narcotraficantes. ¿Y qué es lo que busca? Así como la primera convención citada se refería al fortalecimiento de la cooperación internacional, esta también menciona como uno de los principales objetivos, promover la cooperación internacional para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia. ¿Cuál otro instrumento internacional es absolutamente indispensable de mencionar como la base jurídica de esta nueva acción de cooperación militar con los Estados Unidos? La Convención Interamericana contra el Terrorismo. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto, combatir el terrorismo. ¿Mediante qué tipo de acciones? Mediante el fortalecimiento de la cooperación
entre los estados firmantes para derrotar el flagelo. ¿Qué quiere decir lo anterior y no he mencionado sino tres instrumentos? Que todos ellos fueron convenidos, fueron discutidos y fueron suscritos con el propósito de fortalecer la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de estupefacientes, contra la delincuencia organizada transnacional y contra el terrorismo. Lo anterior lo que significa es que dentro de este marco multilateral se vienen desarrollando desde años atrás tareas de cooperación militar con los Estados Unidos y que han tenido desarrollos a lo largo de los años en distintas etapas, razón por la cual no han sido vistos nunca a la luz de las normas constitucionales en materia de tránsito de tropas, sino como desarrollo de la tarea de internacionalización y de cooperación internacional para cuyo manejo y desarrollo la Constitución Nacional le confiere la cláusula general de competencia al señor Presidente de la República. Mencionemos algunos. Está el acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos de América de 1952. ¿Qué se buscó? Pues acceder al programa de asistencia en seguridad de los Estados Unidos como un paso para alentar, promover y fortalecer la cooperación. Está el Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afina entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué consiste este acuerdo? Es un marco para el desarrollo de la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Siempre la idea de la internacionalización, de la cooperación y de la acción conjunta contra estos fenómenos criminales. Y está el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a una misión del Ejército, una misión naval y una misión aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos en la República de Colombia, suscrito en el año de 1974. Este acuerdo tiene la particularidad de que se refiere específicamente a las misiones militares. Es decir, se refiere al caso que hoy nos ocupa, lo cual no significa de ninguna manera que los otros no hagan referencia a esta circunstancia particular. Lo que quiere significar es que este acuerdo concreto se refiere al asunto de las misiones militares. Y cómo, para conocimiento de los colombianos detallado, se contempla el asunto de las misiones militares en este acuerdo suscrito con los Estados Unidos. En primer lugar, el propósito de esas misiones es el de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico. Óigase bien, prestar permanentemente, no es ocasionalmente, no es transitoriamente, es prestar permanentemente cooperación. ¿De qué carácter? De carácter consultivo y técnico, solamente de carácter consultivo y técnico. ¿A quién? Al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República de Colombia, respectivamente. Este mismo acuerdo determina la composición y el personal de esas misiones militares. Y para no utilizar más tiempo del apropiado, señor presidente, es importante señalar en este punto concreto que cuando se trata de la composición de esas misiones militares, el principal papel en materia de la definición de funciones y responsabilidades lo cumplen los comandantes respectivos. En este caso, el Comando Sur y el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. Con esto lo que quiero señalar es que hay un marco jurídico para desarrollar esta nueva acción de cooperación militar que tiene raíces en la Constitución, en tratados suscritos por Colombia y en acuerdos binacionales que también se han suscrito a lo largo de los años.
han tenido o no desarrollo detallado todas estas herramientas de naturaleza jurídica para efecto de darle concreción a esas actividades de cooperación en materia de entrenamiento, capacitación y asesoría? Sí, ya lo hizo la senadora Paola Holguín cuando dio cuenta detalladamente cómo a lo largo de los años esas tareas de capacitación que se vienen cumpliendo, reitero, hace mucho tiempo, dieron lugar a muy importantes avances en materia de fortalecimiento de capacidades de nuestra fuerza pública. Me refiero otra vez solamente a la creación de la Escuela de Lanceros, al apoyo para la creación del Batallón de Infantería, al inicio de cooperación en entrenamiento contra el narcotráfico y la guerrilla, al apoyo en entrenamiento para la creación del Batallón de Fuerzas Especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de acciones concretas que materializaron esa acción de cooperación que han tenido lugar entre 1955 y el año 2020. Con esto lo que quiero señalar con énfasis es que estamos, bueno es decirlo de nuevo, ante una nueva acción de cooperación militar internacional. Eso es lo de fondo en cuanto dice relación con la llegada a Colombia de estos 53 militares americanos. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes de la norma a la cual se han referido muchos senadores con preocupación legítima y en ejercicio de los derechos y deberes que tienen como miembros del cuerpo legislativo colombiano? Esa norma existe en nuestra Constitución prácticamente sin modificación desde el año de 1821. Y es una norma que tiene que ver básicamente con la neutralidad o no del Estado respecto de la existencia de conflictos bélicos entre terceros estados. Era particularmente importante en aquellos años para Colombia la definición, porque Panamá aún pertenecía a Colombia, se tenía el ferrocarril transpacífico y existía la posibilidad de la movilización entre el Atlántico y el Pacífico, lo cual conducía a que se pusiera en vilo la neutralidad colombiana cuando quiera que se presentase una relación de confrontación o un enfrentamiento bélico entre otras naciones, caso en el cual se consideró por los constituyentes y legisladores de la época que era fundamental darle la prerrogativa, el deber, la función de permitir el tránsito de tropas al Senado de la República, que tiene también en nuestra Constitución la función de autorizar la declaratoria de guerra externa. Pero se refirió siempre la Constitución, y ese no es el caso que estamos tratando, porque les he dicho varias veces que se trata de una acción de cooperación militar internacional, se refirió siempre en el debate al asunto del tránsito como tal, entendido como transitar, entendido como pasar, entendido como entrar y salir. No se trata de pasar del baño a la habitación, no. Se trata de entrar a un territorio y pasar a otro, lo que podría poner en peligro la neutralidad del Estado en caso de confrontación bélica de los otros dos estados. Y esa fue la primera expresión que se utilizó en la Constitución colombiana. Luego se cambió por la expresión tránsito, que sigue existiendo. Sigue existiendo y sigue existiendo por las mismas razones, sigue existiendo por las mismas connotaciones, lo cual incluso ha llevado a señalar a muchos expertos en estas materias que ese artículo solamente se aplica en caso de confrontaciones bélicas entre Estados, que no tiene nada que ver con este asunto de cooperación militar internacional. Aquí tenemos la Constitución del 21, la del 30, la del 43, la del 36, la del 68, en fin. El texto que hace referencia a tránsito de tropas prácticamente no ha tenido ninguna modificación
a lo largo de tantos estos años de la historia nacional, salvo el cambio de la expresión paso por la expresión tránsito. Ahora bien, se han manifestado muchas otras preocupaciones con respecto a lo que será la tarea de estos miembros del Ejército de los Estados Unidos. Yo tengo que decirle a los colombianos, y lo digo porque así me lo ha solicitado el señor Presidente de la República, porque esa es la razón de ser de este paso que se está dando, que la única tarea que cumplirán estos 53 miembros del Ejército americano que hacen parte de una brigada que se creó con el propósito de prestar asistencia a las naciones aliadas, será esa. Es decir, solamente asesoría y capacitación. Con respecto a algunas manifestaciones concretas de los senadores que intervinieron, lo que señaló el senador Gallo, que serán operaciones contra el narcotráfico, no. Las operaciones contra el narcotráfico las continuará haciendo la Fuerza Pública Colombiana. Estos 53 integrantes del Ejército Americano cumplirán solamente tareas de asesoría, capacitación y entrenamiento. Con respecto a lo que señaló el señor presidente del Senado, ¿es o no tránsito de tropas? No es tránsito de tropas, señor presidente del Senado. No lo es. No lo es por definición, no lo es por la costumbre, no lo es por el desarrollo histórico de esa provisión constitucional, no lo es por la realidad y no lo es por los objetivos que busca el gobierno de Colombia en desarrollo del relacionamiento en materia de cooperación militar con los Estados Unidos. Con respecto a lo señalado por el senador Lara, por supuesto que este debate es de la mayor importancia y tiene muchas complejidades y el gobierno, como es su deber, está dispuesto a continuarlo, si ese es el deseo del Senado. Pero simplemente debo decirle que no vienen 800 hombres, ni 1.000, ni 1.500, ni 2.000. Vienen 53 militares americanos. Con respecto a lo señalado por el senador Benedetti, que es el Senado el único que puede autorizar tropas. No, el Senado es uno de los que puede autorizar tropas cuando es el caso, que no es este caso. También puede hacerlo el presidente previo dictamen del Consejo de Estado. Y con respecto a las alusiones a la política frente a Venezuela, yo tengo que repetir lo que tantas veces dije como canciller de Colombia. El gobierno del presidente Duque en lo que tiene que ver con Venezuela está cumpliendo con los deberes constitucionales y legales que tiene. Es que nosotros no podemos olvidar que Colombia es miembro de la Organización de Estados Americanos. Nosotros no podemos olvidar que Colombia es firmante de la Carta Democrática Interamericana. Y nosotros no podemos olvidar que Colombia es firmante del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y eso crea unas obligaciones. Obligaciones que surgen del ejercicio de la soberanía, que no son violación de la soberanía, sino desarrollo de la soberanía para efecto de comprometerse. Y cuando se compromete el Estado colombiano, como lo hace mediante esos tres instrumentos, actuar colectivamente, cuando hay violación o ruptura del régimen democrático en un país firmante de esos instrumentos, como lo era Venezuela, tiempo atrás, ¿qué es lo que debe hacerse? Pues actuar colectivamente para preservar la democracia, para buscar su defensa y para propender por su restablecimiento. Así lo ha hecho Colombia muchísimas veces a lo largo de los años, cuando se presentaron distintas circunstancias en países en los cuales se trató de atentar contra el régimen democrático vigente. Y hay que decir que muchas de las actuaciones de Colombia en el escenario de la Organización de Estados Americanos fueron de gran utilidad y de inmensa importancia para conseguir la recuperación del sistema democrático en muchos países. Le agradezco mucho al senador Lemus su intervención. En efecto, aquí no hay tránsito de tropas, no lo hay, es un asunto de cooperación militar internacional y por supuesto que el debate hay que hacerlo. Con respecto a lo que señaló el honorable senador Valencia, por supuesto que ahí están las
obligaciones en materia de consulta que, entre otras cosas, se han adelantado en lo que tiene que ver con temas de erradicación en varias comunidades y en relación con este tema concreto. ¿Sí? Continúe, por favor. Gracias. Se le agotaron los 30 minutos. Gracias, presidente. Y en relación, perdón, trataré de agilizar para terminar lo más pronto posible, presidente. Y en relación con este tema concreto, debo decirle que en tantos territorios indígenas está la fuerza pública adelantando una tarea muy dedicada, muy abnegada, entre otras cosas, con el propósito de evitar que los narcotraficantes sigan asesinando miembros de las comunidades indígenas, lo cual nos genera tanto dolor a tantos colombianos. Tiene razón el honorable senador José Luis Pérez en cuanto dice relación con la lucha contra el narcotráfico. Yo sé que aquí todos estamos contra el narcotráfico, el Congreso está contra el narcotráfico. Uno de los objetivos prioritarios del gobierno del presidente Duque es la lucha contra el narcotráfico. Pero hay que tener en cuenta que para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, dentro del principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado, hay que fortalecer todas las herramientas de cooperación, entre otras cosas, en desarrollo y cumplimiento de las obligaciones que ha adquirido el Estado colombiano mediante la suscripción de diversos instrumentos internacionales. Con respecto a lo señalado por el senador Castilla, por supuesto, si el Senado desea el debate de control político, bienvenido es. Es muy importante que los colombianos queden absolutamente informados y debidamente tranquilos por las explicaciones que el gobierno tiene que dar. Y en cuanto dice relación con su mención a la política antidrogas, es muy importante hacer claridad sobre lo siguiente. El gobierno del presidente Duque lo que ha hecho es diseñar una política que tiene como objetivo combatir con la misma fuerza todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal. Eso es lo que la comunidad internacional asumió en su momento, conjuntamente con el principio de responsabilidad compartida, como el enfoque integral y equilibrado, que lo que señala es que la política correcta debe ser la acción colectiva, es decir, de todos los países involucrados, contra el transporte donde lo hay, contra la siembra donde la hay, contra el consumo donde lo hay, contra el lavado de activos donde lo hay, contra el contrabando de armas donde lo hay, contra cualquiera de las distintas manifestaciones que tienen los diversos eslabones de la cadena criminal. No es verdad, no es verdad que la política única del gobierno del presidente Duque en lucha contra el problema mundial de las drogas sea la militarización. No es cierto. Ha dicho el presidente reiteradamente que vamos a acudir, como se está haciendo, a todas las herramientas posibles. Erradicación forzosa, sí. Erradicación voluntaria, sí. Interdicción, sí. Confiscación, sí. Aspersión aérea con cumplimiento de los requisitos definidos por la Corte Constitucional, sí. De manera que es un conjunto de herramientas para avanzar de manera eficaz contra el problema mundial de la droga. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señaló el senador John Milton Rodríguez. El narcotráfico es verdaderamente una amenaza, y es una amenaza a la soberanía, y es una amenaza a la integridad de las instituciones, y es una amenaza al medio ambiente, y es una amenaza a las fuentes de agua toda vez que las envenena, y es una amenaza a los jóvenes porque los hace esclavos del consumo, y es una amenaza a la credibilidad en el sistema, y es una amenaza a todos los elementos de convivencia que requiere la nación para efecto de mejorar las condiciones de vida de los colombianos, razón por la cual, dentro del marco de la Constitución y de la ley, y en desarrollo de convenios binacionales de cooperación militar, en este caso, con los Estados Unidos, bienvenida es todo tipo de asesoría y de capacitación que permita mejorar las capacidades para esa lucha. Bienvenida es esa cooperación para hacer las cosas mejor. Y hay que señalar algo adicional.
Aquí estamos frente a la urgencia de definir el elemento que le dé sostenibilidad al esfuerzo que estamos haciendo. El esfuerzo de erradicación es gigantesco. El esfuerzo de interdicción es gigantesco. El esfuerzo de confiscaciones es gigantesco. Tenemos que avanzar en la construcción de ese elemento de sostenibilidad mediante la generación de proyectos productivos de alcance ambicioso. Y en eso es importante señalarlo, estamos trabajando de manera muy detallada y decidida con los Estados Unidos de América. Con respecto a lo que señaló la senadora Paola Holguín, la verdad es que hizo una descripción exacta, exacta de los elementos constitucionales, de los elementos fácticos, de la base legal de lo que se está adelantando y fue muy clara en señalar las razones por las cuales esta acción adicional de cooperación militar internacional no tiene por qué ser considerada por el Senado, porque no se trata de tránsito de tropas, ni se trata de tránsito o estacionamiento de naves o aeronaves de guerra. Con respecto a lo señalado por el senador García Realpe, no nos sentimos atropellados. Todo lo contrario. La relación con los Estados Unidos es estrecha. La relación con los Estados Unidos es constructiva, es productiva. No solamente en estas materias, sino en lo que tiene que ver con asuntos económicos, sociales, de cooperación y tecnológicos. Es una relación buena para Colombia y el interés del gobierno del presidente Duque es continuar fortaleciendo esa relación en las distintas áreas en las cuales dicha relación tiene no solamente existencia, sino posibilidades de crecimiento. Con respecto a la intervención de la senadora Aida Bella, la verdad es que yo entiendo bien su posición, la he respetado toda la vida. Tenemos diferencias, sé de la autenticidad de su pensamiento y de la fuerza con la que lo expone siempre, de manera que lo único que quiero es expresarle mi consideración y señalarle que tenemos diferencias, sí. ¿Son diferencias de fondo? Sí, pero siempre la trataré con ella con el mayor respeto, es decir, con el respeto acostumbrado. Con respecto a este asunto de que vienen unos militares americanos a Colombia y de que todos nuestros oficiales fueron formados en los Estados Unidos, muchos han sido formados en los Estados Unidos y eso es bueno. Yo no tengo por qué esconder mi posición en esa materia. Claro que es bueno que hayan sido formados en los Estados Unidos y muchos otros han sido formados en otras escuelas y en otros países y han tenido oportunidad de abrevar desde el punto de vista académico en otras visiones. Pero es tan bueno eso para Colombia que eso que hoy se pone en duda en materia de cooperación a Colombia, nosotros lo otorgamos. Nosotros prestamos asistencia técnica, capacitamos y prestamos asesoría a ejércitos de países amigos en Centroamérica y el Caribe. De manera que no solamente somos en esta materia receptores y beneficiarios de ayuda y cooperación, sino que somos también otorgantes de cooperación. Con respecto a la intervención del senador Viterbo, creo que con lo que he señalado me he referido a varios de sus puntos, igual a lo que señaló el senador Bolívar en lo que tiene que ver con la Constitución del 91. Quiero recordarle lo siguiente, además al senador Bolívar. Una de las características centrales de la Constitución del 91 fue abrir la puerta y avanzar hacia la internacionalización. De manera que todo lo que tenga que ver con más cooperación, más relacionamiento, más internacionalización responde a lo que es el espíritu en esta materia de la Constitución de 1991 y que está plasmado en la política de seguridad y defensa del gobierno del presidente Duque. Con respecto a la intervención del senador Sanguino, por supuesto que se le responderá respetuosamente al Consejo de Estado. Hay muchas, además, jurisprudencias del Consejo de Estado en el pasado en otros casos, en casos bien distintos a este, en los cuales no solamente da cuenta de la capacidad de dirección de la política internacional
del señor presidente de la República, sino además del hecho de que la cooperación en distintas materias, incluyendo la cooperación militar internacional, hace parte de esa facultad que la Constitución Nacional, es decir, los constituyentes del 91, radicamos en cabeza del señor presidente de la República. Con respecto a la intervención del senador Petro, no hay tránsito, senador Petro. Aquí lo que hay es una acción de cooperación militar internacional de vieja data, que ha tenido distintas manifestaciones. Esto del tránsito de tropas hace aplicable esa norma de la Constitución en circunstancias completamente distintas a las que en este momento estamos atravesando, y lo de permanencia en Colombia será transitoria, estarán solamente unos meses. Así que es muy importante que este debate siga si se quiere profundizar, lo relativo al tránsito o no, lo relativo a si hay tránsito o estacionamiento de naves o aeronaves de guerra, pero eso de que la acción de cooperación económica internacional. Ya estoy terminando. Señor ministro, ¿cuántos minutos necesita más o menos? Estoy terminando en un par de minutos, mi querido presidente. Perfecto, con gusto, continúo. Me estaba refiriendo a la intervención del senador Petro. Eso de que solo se puede autorizar por el Senado una acción de cooperación militar internacional que tiene fundamento en la Constitución, que tiene fundamento multilateral, que tiene fundamento binacional, no corresponde a lo que es la Constitución colombiana ni el derecho internacional, y olvida la fuerza tremenda de la costumbre en materia de derecho internacional. Y le reitero también al senador Petro que aquí no hay violación de la soberanía. Aquí lo que hay es ejercicio de la soberanía adquiriendo compromisos en materia de cooperación militar internacional, como es la obligación adquirida por Colombia cuando suscribió tantos convenios internacionales, y además habida cuenta de lo que es la realidad en nuestro país. Le agradezco finalmente al senador Cepeda, Efraín Cepeda, su intervención, las precisiones, la manera como planteó conceptualmente las bases de esta circunstancia que estamos atravesando, y termino diciendo con inmenso respeto, aquí lo que hay con la llegada de estos 53 militares de los Estados Unidos es una acción más en materia de cooperación militar internacional. Gracias, señor presidente.